¡Ey! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un episodio de Modo Carrera Regens. Y vamos a continuar. Estamos en el mercado de traspasos de invierno. Y hoy vamos a hacer cositas. Vamos a hacer cosas porque tenemos un par de jugadores lesionados. Y eso implica que ahora mismo tenemos dos jugadores de menos de 50 de media en el 11 suplente. 11 suplente que no es demasiado importante, pero que, oye, llega la FA Cup. Iba a jugar la FA Cup. Y si va a jugar la FA Cup, pues mejor reforzar un poco con algunos reservas que, bueno, nos aporten algo. Tampoco jugadores muy importantes, jugadores que vienen a jóvenes, con potencial y que vienen para lo que vienen. Cubrir el puesto de reserva y venderlos cuando no me hagan falta. La próxima temporada. Si es que hay próxima temporada, que eso ya lo veremos. Vamos a ir a por un delantero centro y a por un centrocampista. Y sin más, tampoco hay que extenderse mucho más. Delanteros disponibles, pues aquí tenemos algunos cuantos. Vamos a buscar al que tenga más media, tampoco me voy a complicar mucho. Tenga más media va a ser el que intente fichar. Bro no lo puedo fichar, tiene 78, pero es recién fichado por otro equipo. Tenemos a Musa Blas, delantero centro francés, jugando de Celta de Vigo. Y que veis que me costaría entre 8.600 y 11.800. No me extrañaría nada que este jugador estuviese ahora mismo acabando contrato. Bien, probemos. Tiene 12 millones de valor, vamos a ver cuánto nos cuesta sacarlo del Celta. Empezaremos con 10. Y a partir de ahí pues será el Celta el que... el que vaya marcándonos el camino, el precio del jugador. 10 millones, ¿qué tal? 10 millones. Ese 3% no. Ese 3% no, 10 millones, vale. 10 millones por un jugador de 12 de valor. No creo que lo pudiese sacar por menos, la verdad. Aunque acabe el contrato. Vamos a... venga, ya está, lo tenemos aquí ya, ese primer fichaje. Creo que acabáis de ver un spoiler ahí bastante importante. Nadie ha visto nada, ¿no? Nadie ha visto nada. Vamos a hacer una cosa. Bien. Taparé el nombre del modo carrera que tendréis dentro de unos días, que empezará la nueva serie. Porque claro, meteros ahora mismo aquí un spoiler. Es que no es un spoiler, es que si habéis visto el nombre de modo carrera, si notas por modo, el nombre de modo carrera, vais a saber qué serie viene, ¿no? No vais a saber con qué equipo, pero si vais a saber qué serie viene y no. No es plan, no es plan, la verdad. No sé si haré un tráiler para esa nueva serie, la verdad. No sé ahora mismo si lo haré o no, pero... si hiciese el tráiler, tampoco lo habría subido hoy, así que no. Me lo he apuntado, he cogido un papel y boli, y he apuntado... que en este episodio tengo que tapar el nombre de esa serie. no es coña. Lo estoy diciendo muy en serio todo. Bien, fichamos a Blas. Fichamos a Blas de nombre... de nombre no sé, no me he quedado con el nombre. Fichamos a Blas. Fichamos a Blas. Importante, Musa Blas. Pierde un millón de valor. ¡Ya empezamos con EA Sports! Vale, corto, vuelvo. Al segundo intento, 12 y medio, vale, bien, correcto, millón y, medio millón por encima de su valor. Y ahora, pues lo que vamos a hacer es ponerlo de suplente. Vamos a poner de suplente a Musa Blas. Y ahora mismo Gonzalo Miranda, claro, Gonzalo Miranda ahora mismo estaba de titular por esa lesión de ¿quién? ¿Quién estaba lesionado ahora mismo? Estaba lesionado Wallace, Chris Wallace. Vale, pues eso. Tacar que... bueno, Tacar que lo colamos por aquí y listo. Y ahora vamos a ir a por un centrocampista pues para hacer exactamente lo mismo. Quitar al jugador random de menos de 50 de media y meter ahí un reserva, jugador joven, con potencial, que nos pueda aportar cosas en el presente y en el futuro. Sonido ambiente, ¿no? La moto es sonido ambiente. Sonido ambiente. En fin, busquemos esos centrocampistas, veamos qué ofrece el mercado. Aunque creo que habíamos visto un jugador muy interesante de Eibar. Si no recuerdo mal, si no me lo estoy inventando. Tenemos a Mauricio Álvarez, mediocentro argentino jugando en Eibar. Ya por aquí vamos a ir, ya, sin más. A ver, al final estamos debilitando equipos españoles. Sí, pero estamos dejando dinero. Sí que verdad que con el Celta, bueno, hemos aprovechado que acababa contrato. Este no acaba contrato, Mauricio Álvarez. Y bueno, le vamos a dejar 10 millones al Eibar, oye. Mayor venta de su historia, diría, ¿no? Bueno, no sé, ¿eh? Mira, ese Leibar. Es club amigo. Yo con Mendilibar tengo buena relación y
Y vamos a dejárselo en 12.5. ¿Lo podría haber sacado por menos? Seguro. No, seguro. Seguro, lo aseguro al 100% que lo podría haber sacado por menos, pero bueno. Vale, pues eso, vamos a fichar a Mauricio Álvarez, 12.5, 9 de valor. Y vamos a ver qué nos cuesta. 75 de media. Y viene a eso, a ser reserva y a ocupar ahora mismo el hueco de Romagna, que está lesionado. Es a lo que viene. Cuando ya no me sirva, ¿qué haré con él? Pues venderlo, seguramente. Seguramente lo venda. Oye, sin problema, me cuesta 12.5. Mínimo lo voy a vender por 15. Igual que Blas, lo he vendido por 10. Mínimo lo voy a vender por 15. Pero, bueno, pues aportarán lo que puedan ahora. ¿Que hay más lesiones? Pues oye, pues tendrán más minutos, tendrán más oportunidades. Esto es así. Voy a poner 25, creo. No sé cuánto ponerle, ¿eh? Voy un poco a ciegas. 36, mira, por lo menos no me ha rechazado. Si es que a mí no me importa pagarte 36. Pero es que yo no sé que tengo que pagar 36. O yo no sé que tú quieres 36. Quedan 35, y por favor, Mauricio Álvarez, no me hagas perder el tiempo. Le he pagado a Leibar más de lo que vales. No me hagas perder el tiempo. No me hace perder el tiempo, gracias, EA. Gracias, EA. 9 millones, Mauricio Álvarez. No pierde valor, no hay nada raro. Y al 11 de suplente. Entra aquí por otro jugador random. Y sin más, lo vamos a meter. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner ahí. Y listo, ¿no? Porque el jugador random este... Ahí se va a quedar. Vale, pues todo listo, todo preparado. Álvarez y Blas son los jugadores que han llegado al equipo. Son los que ya comenté realmente en el episodio anterior. No hay ninguna novedad así destacable. Y sin más, tenemos el primer partido de Fake Cup. Ronda 3 es el Everton. Y lo más probable es que me elimine, porque voy a ir con los suplentes. Pero me da igual. Ahora mismo somos líderes en Premier. Y eso es lo importante, seguir arriba en la Premier League. Y la FA Cup, pues bueno, si pasamos de ronda, pues los suplentes jugarán más. ¿Qué no pasamos de ronda? Pues los suplentes jugarán menos. Es así de simple. Everton, Salford. Vamos a por el partido. Y vamos a ver los suplentes que son capaces de hacer con Álvarez, con Blas, que acaban de llegar y debutan ya, a los dos días. ¿Y que pierden? Oye, pues no pasa nada, oye, pues perdemos. Sí pasa, realmente molesta un poco. A ver, molesta un poco. Molesta un poco que expulsen con doble amarilla a Quiroz en E47 y un minuto después marque Loren. Eso sí que molesta un poco. Eso es un poco molesto. Un poco molesto. Pero bueno, no pasa nada. Tranquilidad. Estamos primeros en Premier League. Es el objetivo. ¿Y ahora los suplentes qué les queda? Pues ahora mismo a los suplentes les queda la Europa League. La Europa League es lo que les queda. Que disfruten de la Europa League. Eso es lo que queda. Eso es lo que queda para nuestros pobres suplentes. Blas lo vamos a entrenar por aquí. Álvarez lo vamos a entrenar por aquí. Siento el ruido ambiente de los coches, pero no quiero morir de calor. Y vamos a ver, nos queda aquí este hueco de Ramos Oliveira, que no considero que sea tan necesario entrenarlo. No en este momento. ¿A quién podríamos poner a entrenar, tío? Estoy por entrenar a García Torres, ¿eh? Cuento, estoy por entrenar a García Torres porque tenemos 9 jugadores en el 11 con 85 más. Y después Chris Walsh, que tiene 84, pero está lesionado. Y García Torres, que es el otro con 84. Voy a entrenarlo, a ver si sube a 85, tío. Subimos un poquito ahí el nivel. Y hombre, espero que nos sirva para poder seguir compitiendo en la Premier League. Ya sabéis, a ver, la Premier va a ser muy difícil, porque contra el City y el Liverpool en los partidos de vuelta, lo más probable es que perdamos. Pero hay que competirla, hay que competirla. Y oye, si de 19 partidos de la segunda vuelta ganamos 17 y perdemos contra City y Liverpool, igual somos campeones. No lo sé. Suponiendo un caso difícil igualmente, porque hablamos de ganar 17 partidos, hablamos de ganar a Chelsea, a Arsenal, a Manchester United, a Tottenham. Aunque cuente con las derrotas de Liverpool y City, estamos hablando de ganar a bastantes equipos top. Y que nos pueden generar problemas, muchos problemas. Comenzamos hoy contra el Stoke. Bueno, hemos comenzado contra el Everton, pero en Premier, en lo que nos interesa, comenzamos contra el Stoke City. Al que ganamos por 0-3, doblete de Archimartin, gol de Szymanski. Bien, buena victoria. Y ojo que el City pierde en el Derby de Manchester. El City pierde en el Derby de Manchester. Esto significa que estoy 3 por encima del City, porque creo que el City estaba empatado. Efectivamente. Para empezar hoy, bueno, la verdad es que no podíamos ir mejor. Mejor no podíamos ir.
que con una derrota del City. Bien. Ahora queda un pinchazo del Liverpool. Y ya con eso, el Liverpool, que aún no ha jugado esta jornada, pinchará. No creo. No creo, pero molaría. Hasta que no pare, no se va a actualizar la clasificación. No tengo interés en parar. Bueno, me para a poco porque hay una oferta. Oferta por Pedro Álvarez del Inter de Milán. Pedro Álvarez... ¿Está enfadado Pedro Álvarez? Si está enfadado, igual me renta echarlo. Si no está enfadado, pues no me renta echarlo. Pedro Álvarez, ¿estás enfadado? Desde aquí no voy a poder verlo. Pedro, Pedrito, ¿tú estás enfadado? Vamos a hablar, Pedro, ¿tú estás enfadado? Pues si lo estás, te echo. Pedro, es el dorsal 22. A ver, está descontento. Solicitud de traspaso enviada, vale, voy a echarlo. Vale, a ver, voy a echarlo, voy a venderlo. Voy a venderlo porque, mira, al final Pedro Álvarez supuestamente tiene potencial para destacar. Supuestamente. Tiene 31. A ver. A ver, porque me están pareciendo que lo quieren regalado. No, espérate. No, lo quieren regalado. ¿Estamos de coña o qué? Que tiene 31 de valor y tiene potencial para destacar y me vas a ofrecer 26 millones. ¿Perdón? No, lo vendo. ¿Quiere irse? Te vendo. Pero te vendo bien. Te vendo bien, no te regalo. ¿Que no quiere pagar el Inter 42 millones y medio? Pues no pagues, yo me lo quedo. A mí no me molesta, en plantilla. La verdad. Watford. Watford y a los 3 días Barley. Me gusta un poco este calendario. Después es cierto que el fin de semana siguiente no tengo partido. Y ya no tendría hasta la semana siguiente contra el Chelsea. Por cierto, no sé si os habéis fijado en el rival de la Europa League, pero es el Borussia Dortmund. No sé si lo había visto ya, es que llevo varios días sin grabar esta serie y... estoy un poco perdido. No sé si habíamos visto ya que era el Borussia Dortmund el rival, pero... telita, ¿eh? Telita, ¿sabes? Salford, Watford... 2-1 victoria por la mínima. Pero que son 3 puntos clave. 3 puntos clave estos, con un doblete de Matías Fernández. Y con un susto, con un pequeño susto, ¿eh? Porque no era partido este para dejarse puntos. Ojo, ¿qué ha pasado aquí? Ojo, ¿qué ha pasado aquí? El Liverpool ha empatado con el Newcastle. El Liverpool ha empatado con el Newcastle. Somos primeros. Somos líderes en solitario. Ya lo habíamos hecho después de la derrota del City antes, pero... somos líderes en solitario y el segundo está a 3 puntos. Y antes eso no era así. Somos líderes en solitario y con el segundo a 3 puntos. Estamos ahí, ¿eh? 23 partidos llevamos, ¿eh? 23 llevamos, 15 quedan, 15 finales. Son 15 finales. 15 finales por el título. La primera, el Barley. El equipo, descansado. No al 100%, pero descansado del partido anterior. Vamos a la rueda de prensa previa. La última vez marcasteis 4 goles. La última vez es bastante probable que yo jugase el partido. Oye, igual no me acuerdo. Pero 4 goles no se meten todos los días. ¿Tuvimos tiene tanta sed de triunfos como el rival? Por lo que me dice, el rival está en descenso. Por lo que me está diciendo, el rival está en descenso. Nosotros estamos primeros. Es el Barley. Vamos a ganar. Lo digo así para que ella se entere, ¿no? De las cosas, para que no haga cosas raras. ¡Barley y Salford! Y les cascamos otros 4. Les cascamos otros 4 al Barley. Bien. Bien, ha marcado Timothy Weah. Y para nosotros Hernández, González, Miranda y un doblete de Ricardo López. 1-4, 3 puntos más. Un partido más cerca del título. Esto es así. Estamos un partido más cerca del título. No sé cuánto vamos a aguantar. No sé si de repente vamos a perder 3 partidos seguidos. Pero mientras lleguen las victorias, nosotros tirando, ¿eh? Mientras lleguen las victorias, nosotros tirando para adelante. Vincenzo Straudi. Ya salió una vez Straudi del equipo.
salió oro por un precio inferior a su valor de mercado. Se lo quiere llevar ahora la Fiorentina. ¿Estás descontento? Estás descontento, pero la barra está a mitad. La barra está a mitad. No hay transfer request. No, no lo voy a vender. No lo voy a vender porque no tengo necesidad de venderlo. ¿Para qué voy a venderlo? ¿Para buscar otro portero? Para eso me quedo con Straudi, ¿no? Que no me supone ningún problema. No quiero ser seleccionador islandés. De hecho, no voy a ser seleccionador de nada. No voy a ser seleccionador de nada. La única opción que se me ocurre quizá Inglaterra. Se me ocurre así, Inglaterra de locura. Si me llega para la próxima temporada, en caso de que haya otra temporada más, 2026 hay mundial, sí, 2026 hay mundial. En caso de que haya una temporada más y tengamos mundial, me lo pensaré. Y solo con la selección inglesa, para que veamos a nuestros Regens en el mundial. Y quién sabe si ganaríamos el mundial con la selección inglesa, ¿no? Sería una bonita forma de cerrar la serie. Ganar la Premier con el Salford y justo automáticamente después ganar el mundial con la selección inglesa. Sería una muy buena forma de cerrar la serie. No voy a forzar las cosas. Si ganamos la Premier esta temporada, no hay siguiente temporada. No hay final de película. Al final de película es que ganemos la Premier, realmente. Pero final de película ya total absoluto es eso, ¿no? Ganar la Premier y ganar el Mundial con Inglaterra y con muchos de nuestros canteranos, no todos, evidentemente. Lo de Straudi lo voy a rechazar, no se va a ir. No tengo interés en venderlo. ¿Jugará la final de Copa? Claro que sí, crack. Bueno. 121.400.000 Luka Jovic al Manchester United. El United se acaba de reforzar, pero vamos. Soltando el taco a tope. Luka Jovic al United, 121 millones. ¿Qué media tendrá ese Jovic? Nuestro Jovic en el modo carrera de Madrid llegó a 92. ¿Y este? Está en 89. Estos son los traspasos más altos. Romagnoli ha fichado por el Madrid. El City se debilita con esto, claramente. Ah, pero esto es de octubre. Ah, sí, sí, claro, esto es de octubre. Por tanto, se ha hecho en este mercado de invierno, sí, sí. No sé, ¿qué equipo más ha debilitado? Fabinho. Fabinho, el Liverpool ha perdido a Fabinho. El Leicester se ha reforzado con Lucas Hernández. Increíble. El United, no. Ya tenía un Titi de antes. Lemar ya estaba en el City. Vale. Bueno, hay algunos traspasos por ahí interesantes. Vale, entramos en el Chelsea. El Chelsea se ha reforzado. Vamos a hacer un repaso aquí. El Liverpool pierde a Bustos y a Oxlade Chamberlain. El City ni gana ni pierde realmente, porque esos son traspasos gratis seguramente para la próxima temporada. El United se refuerza claramente con Luka Jovic. Nosotros podríamos decir que no se hemos debilitado, pero tampoco. Werner era suplente y tenemos jugadores de sobra para cubrir eso. Tottenham no ha movido ficha. ¿Qué más queda por ver? El Arsenal. Pues el Arsenal se ha desprendido de varios jugadores, así que no creo. No se ha reforzado. Ha perdido. No sabemos cuánto. Pues claro, yo he vendido a Werner por 70 millones, pero perder no hemos perdido nada realmente. O prácticamente nada. A no ser que se lesione a Chimartin, ahí sí podríamos decir que es un poco pérdida. Pero si no, estamos muy bien así. 5 horas, vamos a acabar el mercado. Y tenemos un partido contra Chelsea el 1 de febrero, que seguramente vamos a verlo ahora. Y no sé si será lo último que hagamos hoy, o si veremos algún partido más. Ahora debatimos esa posibilidad. Oferta de cesión por Chris Walsh. No tiene ningún sentido esto que estás haciendo. ¿Qué hace, sea? Ojo que Chelsea suelta el taco por Depay. Y te quieres llevar a la Forte Vereta a falta de una hora. Vamos a ver, no sé si ha sido Barley, me ha parecido leer. ¿No sabéis que no se pueden fichar a los jugadores cuando queda una hora de mercado? Parece que no. Parece que no lo sabe el propio juego, que esas ofertas no tienen ninguna validez. En fin, tenemos la clasificación aquí, el City a 6. El City ha empezado el episodio empatado a punto con nosotros. ¿Ha dejado más puntos el City? ¿Ha vuelto a pinchar el City? Porque diría que sí. A ver si encuentro partido, porque claro, aquí los calendarios están un poco complicados. 2-0 Newcastle,
Sí, efectivamente he perdido 1-0 contra Chelsea. Pues el City, que tampoco voy a decir que se aleja de la lucha por la Premier, está a 6 puntos. Y 3 me los puede recortar en el enfrentamiento directo. Entonces tampoco es que esté fuera de la lucha por el título, pero sí que se ha alejado un poco, se ha descolgado. Ha perdido 6 puntos en este tramo de hoy. Nosotros nos enfrentamos ahora al Chelsea en casa. Un Chelsea que es quinto clasificado, que ha ganado al Manchester City. Y que es un gran equipo que nos puede dar problemas. Y nos va a dar problemas. ¿Qué partido es este, tío? Expulsan a Sánchez. Entiendo que marca Lucas Paqueta el primero. Empata Archimarty. Y en el 85, Lucas Paqueta hace el segundo. Y el Chelsea nos gana. Perdemos el partido, pero no el liderato. Mantenemos 2 de ventaja frente a United, que ahora es segundo. United, que no parecía que fuese a entrar en la lucha, de repente se ha puesto segundo. Y el Liverpool también está a 2 puntos. Mucho ojo a eso. Pedro Álvarez, entre 40 y 50. Que parece que Chelsea sí tiene más dinero para pagar. Vale, vamos a hacer este entrenamiento. Vamos a ver cuál es el siguiente partido. García Torres ha subido a 85. Vale, se agradece. Se agradece eso. ¿Me ha llegado algún mensaje de jugador recuperado? Porque creo que sí. ¿Se ha recuperado Romaña o se ha recuperado Chris Walsh? Sí, Chris Walsh se ha recuperado. Vale, pues Chris Walsh, que vuelve al 11. Debería dejar a Tijanovic fuera. Y Chris Walsh, que vuelve al 11 titular. Y ahora es el único que está por debajo de 85. Así que seguramente en el siguiente entrenamiento lo cambie. Por aquí, en los suplentes, pues Blas. Creo que has jugado un partido. Gracias por tu aportación. Ahora te toca aportar desde el banquillo. Es otra forma de aportar. Es otra forma. Pero también puede aportar desde el banquillo a ese otro suplente. Bien, veamos quién es el próximo rival. Y si me apetece enfrentarlo hoy o no. ¿Quién es? El Everton. Me apetece enfrentar al Everton, porque antes nos ha eliminado de la FA Cup con los suplentes. Yo creo que con los titulares podemos ganar. Confío en que podamos ganar. Hay partido contra el Everton. No sé dónde está el Everton ahora mismo clasificado, pero es un equipo que puede ser problemático. Y ojo, porque Pedro Álvarez van a pagar los 50. Pues por mí, perfecto. Ni voy a guardar, porque te voy a pedir 2.600.000 más. Es que ni voy a guardar, porque te voy a pedir 2.600.000 más. Y eso tienes que pagar sí o sí. Y como tienes que pagar sí o sí, yo te pongo aquí 50. Tú pagas, evidentemente. Y todos contentos. Pedro Álvarez, que se va. El Chelsea, que se lleva un gran jugador. Y nosotros nos llevamos 50 millones. Es todo lo que puedo decir. Hay partido contra el Everton, decía antes. Vamos a por una victoria para cerrar el episodio de hoy con buen sabor de boca, con una victoria. Y vengándonos de un Everton que nos ha echado de la FA Cup. Pues ahí está la victoria de White, que marca el único gol del partido. 0-1 ganamos al Everton en Goodison Park. Y con esto, ¿nos ven en la Europa League? Pues no quiero ver la Europa League, quiero ver la clasificación. ¿Cómo queda? Aunque creo haber visto que el Liverpool ha empatado, otra vez. El Liverpool ha empatado otra vez. El United no ha jugado, se puede poner a 2 puntos. Pero si United no gana, mantendremos una ventaja de 4 puntos frente a Liverpool y Manchester United en caso de que no gane. En caso de que empate. Y 5 puntos respecto a City, Chelsea y Manchester United en caso de que pierda la jornada, que no sé quién enfrenta el United. Se enfrenta al Bournemouth. Pues demos por hecho que United va a ganar y se va a quedar a 2 puntos. Nada más, vamos a dejar el episodio de hoy por aquí. Nuevo episodio que superamos en lo más alto de la clasificación. Y en el siguiente, pues llegará la Europa League. Europa League para los suplentes. Lo más probable es que nos eche el Dortmund. Y eso significará una preocupación menos. Significará un partido por semana. Y significará ir con todo, con absolutamente todo, a por una Premier que no sé si os habéis fijado en el mes de mayo. Pero madre mía, el mes de mayo. Madre mía, el mes de mayo. Qué locura, chicos. Bueno, espero que lleguemos ahí con vida, con mucha vida, para poder permitirnos perder alguna y podamos ganar esta Premier League. Nada más, dejamos el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Para.